el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó, porque esperó, Dios lo libró. Buenos días en este viernes. Es la alegría de la Pascua que llega por YouTube, que llega por los canales de televisión a todos ustedes. Los acompañamos para que ese Cristo resucitado levante también nuestros ánimos, nuestras vidas, nuestra alegría, nuestra enfermedad y agobio. Él de sus manos también quiere resucitarnos. Nos unimos a todas las intenciones de todos ustedes y las dejo sobre el altar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Es el paso de Jesucristo. Digámosle que toque en ese paso nuestro corazón, nuestra vida, nuestro pasado, aquello que no nos deja ser felices. Vamos a decirle en ese paso que nos perdone. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual realizaste la alianza de la reconciliación humana, concédenos imitar en nuestra vida lo que en esta fiesta celebra la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comandante de la guardia del templo y los saduceos, contrariados de que estuvieran enseñando al pueblo y de que anunciaran que la resurrección de los muertos quedaba demostrada en Jesús. Y se apoderaron de ellos y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que escucharon la predicación creyeron, y el número de los creyentes llegó a cerca de 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas que habían en Jerusalén. También estaban presentes el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Colocaron a Pedro y a Juan en el medio y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicisteis eso? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos del Sanedrín, puesto que no tomáis las declaraciones para averiguar cómo ha recibido este hombre inválido el beneficio de la curación,
Sabedlo, todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que ha sido por la invocación del nombre de Jesucristo Nazareno. Vosotros lo crucificasteis, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y gracias a él, este hombre se presenta sano ante vosotros. Jesús es la piedra que vosotros los arquitectos desechasteis y que ahora resulta ser la piedra angular. De ningún otro se obtiene la salvación. No existe bajo el cielo otra persona cuyo nombre pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se le mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, «Me voy a pescar». Los otros le dijeron, «Nosotros también vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos le dijeron que no. Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron, pues a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, al oír que era el Señor, le aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo, «Traed pescado del que acabáis de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes, eran 153, y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo, «Venid a desayunar». Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y
se lo repartió y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Notemos que la Pascua es el Espíritu de Dios que continúa pasando, no es la historia escrita, un relato, sino que es Jesús en la historia que continúa pasando por medio de la Iglesia, sus discípulos por medio de la fe, y como en el paralítico con el que venimos en esta semana meditando, allí por labor de Pedro, pero por la fuerza de Jesucristo, de esa Pascua del resucitado, ha sanado este paralítico. El Señor sigue pasando porque es la Pascua. La pregunta sería hoy para nosotros, yo sé que somos paralíticos de muchas formas, porque no corremos a ese encuentro con el Señor continuo, porque somos paralíticos cuando no estamos en un cuerpo dispuesto o en una vida dispuesta a recibir al Señor, recibir su palabra y la alegría que Él nos da. Pero notemos también que como el Señor en esta pesca maravillosa, Él quiere pasar con sus signos para que nosotros creamos, para que nosotros seamos más fuertes en la fe. Él quiso mostrar este signo a sus apóstoles que estaban abatidos, ellos estaban angustiados, ellos apenas estaban entendiendo este misterio de la resurrección. Y esta fue la tercera vez en esta pesca milagrosa, cuando los expertos en la pesca, como Pedro y los otros, no pudieron pescar nada, trabajaron toda la noche. Cuando Jesús aparece, pues no lo reconocen. Solo aquel discípulo que Jesús tanto ama. Mire qué tan importante es el amor a Dios para poderlo reconocer en las Escrituras, para poderlo reconocer en la fracción del pan como en los discípulos de Emaús, para reconocerlo hoy presente en medio de nosotros, en nuestro camino. Es Cristo que pasa, pero tú lo invitas a tu casa, a tu hogar. Cristo pasa, Él quiere entrar en tu corazón, en tu vida y en tu ser. Esa es la verdadera Pascua. Porque si te han dicho felices Pascuas y tú no te has confesado, eso no es para ti. Es la felicidad de sentir aquí ese paso de Cristo que me ha tocado, que me ha reparado, me ha levantado, me ha unido a ese triunfo de lo que es hoy la resurrección. Pero si tú le dices a alguien felices Pascuas, es porque de verdad quieres celebrar a ese Jesucristo que vive en él. Ese es el verdadero sentido pascual en este día. Entonces, en este evangelio podemos encontrar cómo en esta pesca el número de los peces coincide también con el número de naciones en ese entonces en el mundo. Quiere decir que Jesucristo se manifiesta para cada pueblo, para cada país, para cada uno de nosotros. Jesucristo es aquel que vive y que quiere seguir reinando sobre las naciones. Para eso ha venido, para ser el rey, como lo escuchamos nosotros en esa sentencia, en esa interrogación con todos aquellos que querían acusarlo de sus injusticias, especialmente Pilatos y los otros tipos de gobernantes. Que María, la reina del universo, María la reina que nos da la paz, María que con la alegría de la resurrección seguramente estaba también cerca allí de su llegada, mientras subía al cielo, que ella interceda por nosotros. Vamos a unirnos en una súplica y en oración. Vamos a decirle al Señor que toque nuestros corazones y nuestras vidas, que nos levante, que nos haga partícipes también de merecer ese encuentro resucitador con Él. Digamos todos, escúchanos, Señor Jesús. Escúchanos, Señor Jesús. Escucha, Señor Jesús, esta súplica, especialmente por las naciones. Tú que eres el Rey del Universo, haz que las leyes sean justas para la vida, para las familias y especialmente para el bienestar de cada ciudadano. Escúchanos, Señor Jesús.
Señor Jesús, escúchanos especialmente, tú que perteneciste a una familia y estuviste allí en 30 años, haz que tu presencia santifique también todas nuestras familias. Escúchanos, Señor Jesús. Señor Jesús, tú te has entregado para que nosotros tengamos vida. Haz que de tal forma te conozcamos por la palabra y por el misterio del sacramento de tu amor, para que todos dejemos que tú seas el parte importante de cada uno de nosotros. Escúchanos, Señor Jesús. Por los enfermos, los agonizantes, los que sufren, los desplazados, Señor Jesús, para que tú de alguna forma puedas conceder todo bien material y espiritual. Escúchanos, Señor Jesús. Por los que hoy, este día, entregarán su vida, para que sean todos unidos desde su fe a tu triunfante resurrección. Escúchanos, Señor Jesús. Señor Jesús, escúchanos, toma de tus manos todas estas plegarias, aquellas que están en lo profundo de nuestro corazón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. Promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oremos para que este nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Realiza, bondadoso Señor, en nosotros el intercambio de este sacrificio espiritual en esta Pascua, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en esta Pascua, cuando celebramos a Cristo resucitado. Porque destruida por Él la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído, y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso, llenos de alegría, con esta abundante efusión de gozo pascual, con las virtudes del cielo y las potestades angélicas, te cantamos. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tu gloria llena la tierra,
santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres, en verdad digno de gloria, Dios que nos amas, que siempre estás con nosotros en este camino de la vida. Bendito eres en verdad por tu Hijo Jesús. Hoy está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, al celebrar este memorial de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien has conducido por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos hoy la hora de tu amor hasta que Él vuelva. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la bendición. Mira con bondad esta ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, con cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renuévanos, Señor, como Iglesia, con la luz del Evangelio. Consolídanos en el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se han dormido en la paz de Cristo. Oramos por ellos. Las benditas ánimas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, dales la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos un día llegar a las moradas eternas, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos, te glorificaremos en Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Habiendo participado de esa resurrección en Cristo por su gracia, invoquemos a nuestro Padre Dios como Jesús nos ha enseñado.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En alegría pascual nos damos el abrazo de la familia, del amor y de la paz. Este es Jesucristo, el Cordero Pascual que ha resucitado, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Evangelio de San Juan 21, dijo Jesús a sus discípulos: vengan, coman, y tomó el pan y se lo dio. Aleluya. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir a Jesús. Allí desde sus casas van a recibirlo espiritualmente. Señor, toma mi vida toda, toma todo mi ser, Señor. Tú eres mi esperanza, tú eres mi auxilio, Señor. Levántame, protégeme. Señor, recibe todo lo que me aflige, todo lo que de verdad me hace pesado. Toma toda mi vida, Señor. Levántame como tú, Señor, saliste del sepulcro. Rompe todos los sellos de mi vida, Señor, que me atan, y en tu nombre, Señor, hoy quiero recibirte espiritualmente. Cuerpo y la sangre de nuestro Jesucristo, guarde nuestras almas para la vida eterna. Nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Resucitó, oh, oh, resucitó, oh, oh, resucitó. Gracias al Señor que resucitado nos ha hecho partícipes de poder recibirlo sacramentalmente, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es Cristo resucitado hoy quien te ha tocado nuestro corazón. Gracias, Señor, por dejarnos sentir dentro de nosotros.
Oremos. Protégenos, Señor, a quienes has salvado con tu amor constante, para que, redimidos por la pasión de tu Hijo Jesucristo, nos alegremos en su gloriosa resurrección, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podemos ir en la paz de Dios, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Todos en esta Pascua, la alegría de encontrarnos con Jesucristo, quedamos en su paz. Reina del cielo.